¿Por qué México podría ser la China latinoamericana? México tiene la mayor ventaja sobre los demás países de Latinoamérica al ser país fronterizo a Estados Unidos, lo cual es una excelente ubicación geográfica que permite grandes negociaciones. Además, que diferentes aspectos económicos del país permiten a grandes empresas del mundo hacer nearshoring. Esto quiere decir que mudarían sus fábricas a México, así como lo hicieron hacia China, que tienen su territorio produciendo a importantes compañías como Apple o Nike. Las empresas quieren trasladarse por la cercanía territorial que tiene México con Estados Unidos, los bajos costos de producción y los beneficios comerciales del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La economía mexicana es atractiva para las empresas del nearshoring porque ofrece costos de almacenaje y distribución de mercancía hacia el mercado estadounidense entre 10% y 15% más baratos, donde destacan los fletes por ferrocarril, que son hasta 40% más asequibles. Las compañías y grandes maquiladoras se interesan en México porque los precios de la energía y gas son entre 5% y 10% más económicos que en Estados Unidos y hasta 10 veces menos costosos que en Europa, por el impacto de la guerra en Ucrania sobre los combustibles. Por si fuera poco, la mano de obra en México es calificada especialmente en la industria automotriz, aeroespacial y agroalimentaria y con salarios entre 10 y 15% más bajos. Aspectos de peso para hacer de México la versión China latinoamericana. Además, si México mantiene las políticas, estrategias y tratados comerciales antes mencionados, podría atraer cada vez más inversión extranjera y convertirse en un importante jugador en el comercio y la producción a nivel mundial. Pregunta: ¿qué desafíos enfrenta México para convertirse en la nueva China y cómo pueden abordarse estos desafíos? Te reto a que respondas a esta pregunta en los comentarios. No te vayas a ir sin darme me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido educativo. Por acá te comparto más videos interesantes que deberías ver. ¡Hasta pronto!